Antonio. Buenos días, caballero. Buenas, ¿qué tal? Un momento, que estamos preparando aquí cosas. Megazorro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este camión también está en el... Sí, en el Backrunner también está. También está, correcto. Buen ojo. ¿Cuándo viene Jairo del pueblo? Pues todavía le queda una semanita y algún día más. Antonio, ¿qué estás en el single? Estoy en single, sí, claro. Estoy en promot. Voy a subirme con el bicharraco este, el puerto de Islandia. Con 1000 caballos de potencia y una locomotora. A ver qué tal. ¿Te han funado la cuenta? ¡Ostras, Electro! Alta, esa es la de esta noche. Sí, pero al revés. 86. Hombre, sea muy sex. Arranca ya va, a que hace calor. ¿Qué dices? ¿Cómo estás hoy? Muy sex 86. Ja, ja, ja. Espérate que bajemos un poquito esto. Ahí estamos. ¿Se escucha la música?
A ver si quiere cargar. García Martín Mouzo. ¿Tan temprano? Pues si puedes pasar foto del virtual LLI me encargo yo de ponérmela. Si puedes pasar foto del virtual ya me encargo yo de ponerlo. ¿A qué te refieres? ¿De poner foto del virtual? ¿García? Vale, ya sé lo que ha pasado, ¿vale? Un momentito, que tengo que crear la carga. Captura del virtual de la ruta de esta noche. ¿Para qué? Si la tienes ya en el Discord. Eso lo tienes ya todo en el Discord, tío. García Martín Mouzo. Ah, vale. Vale, un momentito. Vamos a crear la mercancía aquí mismo. A ver qué es lo que ha pasado. No sé por qué sea... ITC a Reykjavik. Reykjavik a la empresa, pues a esta mismo, a IKEA no, porque es muy difícil entrar. Y vamos a llevar una locomotive. García Martín Mouzo. Pensaba que usar virtual expeditor era difícil, pero no es tanto. Qué va, tío. Esto no tiene nada, hombre. Lo hago hasta yo. Venga, vamos a volver a cargar. A ver si ya se deja. Entonces, ¿qué dices, Mario, tío? ¿Todo bien por ahí? Llevaba tiempo sin verte. ¿Te andas liado por la noche o qué? Nada, que no me lo carga, tío. ¿Por qué no me lo carga? ¿Por qué no me deja pillar la locomotora? ¿Alguien sabe? Vamos a ir a ITC y vamos a comprobarlo, a ver si está allí. La mercancía, aquí no la veo, desde luego. Corbett 10. Venga, nos metemos. Buenas tardes. Hola, Corbett, ¿cómo estás, tío? Oye, ¿por qué no me crea la mercancía, tío? O me estaré equivocando de perfil. Igual es eso. Igual estoy metiendo en otro perfil. Calla, que lo estoy metiendo en otro García perfil, Martín loco. Mouzo. Desactiva el MAD de los pasajeros a ver si da colisión. A ver si da colisión, ¿eso qué es? La Combat 10. No, ya sé. Seguramente que es el perfil. Es el perfil, es que estoy cargando otro perfil. Este es el del autobús y me he ido al de Promots. Y el que tengo que cargar es este de aquí, tío. Agregar, carga. Agregar, no. Cargar. Porque estoy con García el del bus, ahora Mouzo. Sí. Ya está. En el virtual arriba de todo te pone el nombre de perfil. Ya lo tengo, chavales. Era eso, que me había equivocado el perfil. Vamos allá, Akureyri, ahora sí. Akureyri, ITC, nos vamos a Reykjavik. Reykjavik, nos vamos a la empresa Sanskip. Vamos a llevar a la locomotora y la vamos a llevar por la parte chunga. A ver si subimos, ¿eh? No lo tengo yo claro que la subamos, pero bueno. A ver qué pasa. Ahora sí. Cargamos aquí. Vale. García Martín Mouzo. Hacía tiempo. ¿Puedo tío. Ir de paila? No puedes, tío. No se puede meter ahí en multiplayer. Como cuando tienes mod, no puedes. García Martín Mouzo. A la noche. A la noche ya veremos. ¿Pero por qué quieres ir de piloto? ¿Por qué no? Ah, porque no tienes el heavy cargo. Espérate, vamos a comprobar que esté nuestra locomotora. Aquí está, tiene que ser esta. Es esta nuestra locomotora. García Martín Mouzo. Vamos a por ella. Sí, ahí. Estamos preparados para salir. Si quieres ir de piloto, vete de piloto. Claro que sí. Porque Antonio no me ha dicho nada de si va a venir y últimamente no viene. Pues puedes ir, por supuesto que puedes ir. Vamos para allá. Vamos a encender las luces. ¿Cómo suena el bicho, eh? Sí.
Son 1000 caballos de potencia, ¿eh? 1000 caballos y poca broma, ¿eh? Las ruedas que le metió. Si esto no sube por la nieve, no sube nada. Vamos a subir la rueda esta. Ahí está. Gracias, Martín. No me hace falta ahora mismo. Acuérdate que el chino te canjeó la carta del camión rosa y... Ah, sí, es verdad, tío. Pues tendré que pintarlo, porque no lo tengo preparado de rosa. Esto es diésel, tío. Esto es diésel. Claro que sí, el buen diésel. Yo creo que sí, tío. Preparado para en Rusia será diésel. Gira a la derecha. ¿Cómo ruge, tío? Es un escándalo esto. García Martín Mouzo. ¿No veis cómo suena eso? Es eléctrico 100%. Mil caballos, tío. Bueno, vamos a ver dónde cargamos esto. Tiene que estar por aquí, nuestra locomotorilla. Ahí está. La pillamos. Continuamos. Podemos comenzar. Y está allí. Se ha bugueado. Se ha bugueado el remolque. Espérate un momento. Que se me rompe. Comencemos. Ahí está. Se ha roto un poco, ¿eh? Se ha bugueado y se ha roto un poco el remolque. Está al 70%. Da igual. Nos lo llevamos. Vamos a por ello. Le he metido también otro mod de pasajeros, porque con este perfil uso mucho el autobús. ¿Tú alguna vez estuviste en directo por la tarde? Sí, claro que sí, tío. Yo por la tarde, por la mañana, por la noche, yo tenía antes directos a todas horas. Tony. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Mr. Tony? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bueno, se va haciendo de día, ¿vale? Vamos a bajar ahora sí, bajamos el eje. En la playlist un rato. En la play, muy bien. En la playita, en la play, digo yo, ¿sabes? Muy bien, tío. ¿Qué te ha sido el postigueto o qué? Haciendo caso a la doctora de la mutua, hacer ejercicio por el tobillo. Muy bien, gracias, tío. Martín. Joder, qué guay. Yo a la cal entendí play, la verdad. Sí, yo a la cal entendió la play, tío, también. Tony, qué bajaja en Campello estoy ahora. Hostia, qué guapo, tío. A mí me encanta Campello, macho. Tengo que activar la luz desde arriba. Oye, pues rueda bastante bien esto, ¿eh? Muchas gracias, Fernando, por ese follow. Gracias, bienvenido. Martín. Buenas noches. ¿Qué pesará más, la cabina o la locomotora? No sé. No lo sé, tío. Tony, para mí es una de las mejores playas, menos gente y más cómodo, jejeje. Me está pasando algo raro, tío. Lo tengo en 16 velocidad y va súper revolucionado, no entiendo por qué. Algo le ha pasado, ¿eh? A ver. Algo pasa por aquí. Ponla en secuencial. A ver. Vamos a apagar el motor. Lo volvemos a dar. Metemos primera. Tercera. Quinta. Séptima. Vale. Cambiamos de rango, novena. Esté preparado para girar a la derecha.
Gira a la derecha. Deseaba. No va a correr mucho esto, ¿eh? No va a correr mucho, ya os lo digo. Mucha potencia, pero velocidad poca. Me extraña porque antes lo he probado, tío. Y lo hemos puesto a 140 o por ahí, tío. Uy, qué raro es esto. ¿Tienes botonera específica? ¿A qué te refieres? Con botonera específica. Bueno, lo que te dejo que vamos de recogida a casa. Muy bien, tío. Ah, vale. Calla, calla. A ver. ¿Qué le pasa a la rueda delante, tío? Ahora. A ver. Venga, Tony, luego nos vemos, tío. Saludito. Eso, no sé, era algo del diferencial, tío. Algo del diferencial, le he tenido que poner el diferencial si no lo tiraba. No sé, cosas raras, tío. En la rotonda coja la segunda salida. Ahora sí que vamos. Para luces y eso, para las luces y eso, tengo aquí unos botones, no sé si los ves ahí en la cámara, ¿vale? Aquí en el frontal, tengo unos botoncitos y tengo algunos configurados, pero botonera no tengo todavía. El error del TS, ¿qué era, tío? ¿Qué es lo que fallaba? Wilshus Games, muchas gracias, tío, por ese follow, bienvenido. ¿Qué te fallaba, tío? Cierto, me están metiendo por un sitio que no quiero ir. Date un momento, porque lo que queremos hacer, gracias Martín Mouz, es meternos en el puerto. Aún no lo sé, ni yo creo que era algo de la TU. Vale, vamos a subir por aquí. Por ahí no, por aquí. Vamos a hacer esa curva y que nos suba por esta parte del puerto. Y después esta noche ya haremos la parte esa. Vamos a tener que dar la vuelta, ¿vale? Venga, vamos a ir. Creo que era algo de la actualización. Hostia, no jodas. No son las 5:37, enseguida se nos hará de día. Digo yo, porque si no, vamos. Lo vas a hacer todo Islandia. Vale, ahora sí que rodamos bien. Vamos a ver los problemas que podemos tener ahí arriba. Si es que tenemos algún problema. Yo creo que con el bicho este no deberíamos tener ningún problema. Son muchos caballos los que tienen. Las ruedas son bastante grandes, o sea que la nieve tampoco debería de perder mucha tracción. No voy a quitar el diferencial, tío, porque es que creo que... A ver, lo quitamos. ¿Ves? No va. Tengo que ir con el diferencial cogido, tío. Si no, no va. Ahora tengo que bajar a 30 por hora para activarlo. A ver... Baja un poquito más. Más... pararlo. ¿Qué camión moderno del futuro? es ruso, tío, es ruso.
ya querrían, ya querrían muchos, muchos camiones modernos. ¡Ey! ¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estás, tío? Pero la verdad es que de futuro poco, tío. Ahora se nota, el corte ruso se nota por todos lados, macho. ¿Y cómo suena, sabes, la tostadora? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo vas? Bien, tío. Bien, bien. Estamos modificando muchas cosas por el Discord, ¿vale? Podéis crear canales y un montón de historias y se están haciendo un sistema de medallas, ¿vale? Para los juegos que jugáis y tal. Según entras, tú puedes crear tu canal para ti. Muy buenas, San Sebas. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Este cacharro, pues mira, hoy me ha dado por aquí. Digo, voy a jugar promos esta noche y en cuanto he puesto promos, no he podido evitarlo. He tenido que entrar, macho. Son muy rudos y de motor agradable, ya te digo. Pues yo te digo una cosa, yo creo que estos motores son más fiables que todos los modernos con toda la electrónica que traen, Parece de las grúas de cabeza, sí, tío. Es que es la misma filosofía, ¿no? El ángulo de ataque, así muy, muy inclinado, ¿sabes? Para poder atacar ahí en cualquier terreno. Los ejes, sí que es cierto. Mira, se me ha enganchado la locomotora, tío. Esto de no llevar el otro espejo. Esto de no llevar el otro espejo es un problema. Hola, ¿qué hace el del autobús? Me ha pegado. Pero señor, ¿no me ve que estoy maniobrando? ¿Será posible? Aquí podemos tener un buen problema, ¿eh? Ese Gudalopano, tío. Muchas gracias, loco. Vamos a ver si se... Ostras, la señal se ha caído, ¿eh? Yo ya no quiero saber nada de eso. José ver, Sánchez 30. Se me ha puesto aquí el hombre este ahora. Hola, Ali. Ojo que ha pasado. ¿Qué dices, Buda? ¿Cómo estás? Ya te digo, tío, el del autobús es que se me ha metido ahí de una manera... No, yo lo he hecho mal, Fede, muy buenas. Muy bien, tío. Y José Sánchez, ¿qué tal? Espera un momentito, vamos a ponerle ahí unas bocinicas a Guadalupano, ¿no? Que nos ha raideado. O nos ha hosteado, tío, Guadalupano. Dale ahí unos bocinazos, por favor. Hostia, vamos a probar a ver cómo suena el bocinazo del camión este. Perdóname, pero es que tengo que frenar para poder poner las bocinas porque, como sabéis, se me ha roto el otro monitor, el del otro ordenador, y este otro monitor que tengo no es compatible. Entonces, claro, tengo que parar porque si no, es una catástrofe cada vez que ponemos las bocinas. 250 puntos. Ojo con Darío, que los lleva contados. Sí que llevan prisa lo de los autobuses. ¿Has visto este que llevo detrás? También ahí empujando el tío, Cuidado. ¿Tiene freno motor? O sea, ¿retarded tiene esto? No tiene. No tiene retarded. Aquí estaba dando caña a Days Gone. No sé cuál es ese, tío. Ni idea, estoy macho. Es que últimamente estoy liado, tío. Estoy trabajando con unas cosillas y estoy un poquito desconectado del tema de videojuegos, tío. A ver si ahora para el mes que viene, que vamos a reinventar un poquito el canal, a ver si me pongo otra vez las pilas, ¿sabes? ¿Uno de zombies es el nuevo? Ah, ese lo tengo, tío. Eso es como la continuidad del Left 4 Dead, ¿no? Pero lo ha hecho la Warner o algo así. Es posible que sea ese. No necesita retarder. Muchas gracias, Fede, tío, a tu salud. ¿Puedes hacer que te pongan vehículos de apertura? Sí, claro. Eso es un DLC que se llama Special Transport, que lo tengo, pero son ya mercancías muy voluminosas.
te ponen uno atrás, otro adelante, y hay una manera de circular, ¿no? Entonces te van cortando, entre la policía y ellos, te van cortando calles o carreteras para que tú puedas ir circulando. Es parecido como Walking Dead. Nos vemos luego, tengo que ir. Venga, Guda, cuídate, tío. Muchas gracias, loco. Cuídate, amiguito. Nosotros vamos para el puerto, que llegamos ahora mismo. Cuando salgamos de aquí, que me he liado. He ido para el norte y no tenía que haber ido para el norte. Me tenía que haber ido para el centro de la isla. En plan, pala. Pala de molino eólico, sí. La pala de molino eólico no está, pero hay un barco muy grande, hay una estructura de escaleras, hay unos depósitos de vacío también, hay un montón de cosas, hay un montón de mercancías especiales. Hay algo que está embalado, que es circular, que es enorme, que también requiere de coches pilo. Hay cositas. Directos de esa mercancía los suelo hacer por la mañana, los solía hacer por la mañana. Ahora es que llevaba un tiempo que no podía. Recién vi los precios de los DLCs en la descripción. Están bien, tío, Fede. Sí, tío. Están muy bien. En Instant Gaming tienen buenos precios. No siempre tienen stock. No siempre tienen stock, ¿eh? Va a ir la Rosita, chico. ¿Un pilo Rosita te vas a hacer? Muy bien, hombre. Está muy guapo eso, Morata, ya verás, tío. De hecho, en el canal de YouTube, no sé si lo has visto, mi canal de YouTube, ahí tengo subido algún especial transport, ¿vale? ¡Y ese chino-san! ¡Pero bueno, señor! Realizando la RAI. Pero bueno, porque sabes que tengo que parar, tío, para las bocinas. ¿Qué pasa, tío? Chinosa. Quiero mi cocina. ¡Qué cabroncete, tío! Vale, vale. Te doy tus bocinas. Te voy a dar un bocinazo. Te voy a dar un bocinazo. Con este camión no, porque no tiene. ¿Vale? Pero bueno, tengo las largas. Tengo las ráfagas. Espérate, tengo que parar, tío. Es que quiere que me la dé, tío. Además, él ha estado probando el camión conmigo esta tarde y sabe que es muy delicado el camión. Se rompe enseguida. Apenas te pegan un golpe, darle bocinas, tocarle las bocinas, tocarle las bocinas al chino Riz. Además es que el tío sabe dónde tirarlas, tío, es la parte más complicada que hay, macho. Cuidado. Uy, ¿qué le pasa al cambio? Ahora. García Martín Mouzo. Están agotadas. ¿Están agotadas las bocinas? ¿Y mis bocinas? Están activadas. No las estáis tocando. Las quito, ¿eh? Que tengo que subir el puerto. Yo ahí lo dejo. Se está cayendo, tío. Sí. Totalmente, tío. No sé qué le pasa. No sé qué le ha pasado. García Martín Mouzo. A ver. Están agotadas, pone. ¿Están agotadas? ¿En serio? No se puede canjear Seilengri. ¡Hostia! Chino-san, ¿ya has roto algo? Pues yo no toco nada. Las desactivo, se han agotado. Ya era hora, tío. Habéis fundido la bocina, luego lo miraré, tío. ¿No has hecho tú nada? ¿Seguro, chino? Sí, o yo. Bueno, va. Vamos a concentrarnos, tío. Es que no puedo poner las bocinas, tío. No puedo estar ahí al rollo. Vamos para adentro. A ver si subimos esto, que ya empieza a ver nieve, García, ¿vale? García Martín Mouzo. Pobre chino. El chino es un liante, tío. El yin y el han, yo reparo y tú rompes extra. Así es la vida, tío. Bueno, el empuje que tiene primero es bueno, ¿eh? A ver cuándo viene el problema. A ver si patina las ruedas. Quieres, igual no gira en alguna curva. Puede ser. No lo sé, habrá que probarlo. Machacatrón, ¿qué pasa, tío? Pero bueno.
¿Qué dices? ¿Cómo estás? Brian, muchas gracias, tío, por ese follow. Bienvenido. Sí que sube. Va muy sobrado este camión, ¿eh? Va muy sobrado de potencia, tío. Y de grip. Y un agarre que flipas, ¿eh? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Conduzca con precaución, nieve en el asfalto. Muy bien. Pues nosotros aquí estamos, poniendo a prueba el bicharraco este aquí en Islandia. A ver qué pasa. Ahora cuando lleguemos ahí al puerto interesante. A ver si subimos o no. Aquí muy bien, machacatrón, pasando la calor, tío. Hoy hace un calor aquí en Alicante que flipas. Y ayer no te digo nada, ayer 37 grados y con una humedad de la leche, tío. Lleva gatillo, claro. Bueno, gatillo, lleva dos interruptores. Gatillo no lleva. Que ya nos escucha la K. La K está puesta para suscriptores, machacatrón, tío. Tuve que ponerla para suscriptores porque terminaron los directos. Estoy con unos dolores de cabeza que no eran normales, tío. Y estaba súper rayado, tío. Y muchas veces estaba hablando y me cortaban, o sea, no podía hablar. Digo, fuera. Lo pongo para suscriptores y ya está. Y desde entonces es un lujazo, tío. Venga, se pone interesante esto ya. Va. Vamos para arriba. Imagínate el PC, dice. El PC, lo del PC, vamos. Bueno, yo aquí porque tengo el aire acondicionado, tío. El año pasado, no sé si os acordáis, que por esta fecha se me había roto el aire. Y vamos, no podía hacer directo la mitad de los días. De la calor que hacía, tío. De las americanas, no, tienes distintos. Hay unos que son de gatillo y después tienes los que van con los rangos. Esto es de europeo. Esto es un cambio de marcha real, Morata. Esto es de un MAN, ¿vale? Un TGX. Si lo miras, es el cambio, es el mismo. Medina 212. Ese Medina. Saludos a todos. ¿Qué pasa, chavalín? ¿Cómo estás? ¡Ay, que nos vamos! Muy buenas, loco. ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Jaén? ¿Cuánto tiempo? Sí, por lo menos una semanita, ¿no? O igual no tanto. Igual no tanto. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Pasando calor. Por aquí igual, tío. ¿Y playita qué? ¿Has ido a la playita o qué, Jaén? ¿O no te vas a ir a la playa este año? ¿Qué pasa? A ver. Bueno, ahí en Jaén tenéis buenos ríos, ¿eh? ¡Hala! Pero bueno, señor. ¡Ostras! Me han dicho que no funcionan las bocinas. Me han dicho... Me vas a sacar los colores, compañero. Si no puedo ponerte bocinas, macho. Me vas a sacar los colores de verdad, ¿eh? Vamos a probar, vamos a probar. Daños del remolque 72%. Ostras, le he vuelto a pagar un viaje. Voy a parar aquí. Intentamos las bocinas, gente. A ver si funcionan. Antes con el chino no han funcionado. Dime que van. ¡Sí! ¡Sí que funcionan, tío! Oh,
mía, qué ganas de sábado que tenemos por ahí. Ahora va a decir el chino que soy un trilero, que cuando él me ha hecho el host, míralo. Con el sino vale con la qué cabronazo, es que lo sabía que lo iba a decir, tío. Es que sabía que lo ibas a decir. Yo qué sé por qué no iba en chino, tío. No lo sé, tío. Loco, jajaja. Digo, ahora me va a echar la bronca, me va a bronquear porque antes me ha hecho una host y no funcionaba el trilero, qué cabroncete, tío. Estás gafado, tío. Estás gafado, chino, tío. Oye, chino, si no es mucho pedir, le puedes dar ahí un par de cofres a Loco Jaén que van con la suscripción, por favor. Te tocamos una bocina. Muy feo por tu parte, eso, XD. Te toco una bocina, venga. Te la toco personalmente. Chinosa. Sí, claro, cómo no te jode, XD. Hey, Omar, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás, tío? No puedo darle los gofres, no está registrado. Ah, vale. Mira, San Sebastián, vamos a probar a ver. Vamos a probar, va. Vamos a probar a ver si con San Sebastián funcionan las bocinas. A ver, darle. Pues con San Sebastián también funcionan, chino. Has tenido que hacer algo, tío. Has tenido que ser tú. Las bocinas no quieren al chino. Luego me pasan los mods del camión. Luego los pongo, chino, como siempre, después del directo. Ule a chamusquina, XD. Ule a chamusquina, dice. Bueno, San nos Sebastián vamos, venga, 98. Va. Con las bocinas sí que te van a dar dolores de cabeza, jaja. Buah, calla, calla. Ni me lo mentes, tío. Ni me lo mentes. Bueno, vamos con el bicharraco este. Va, a ver si pitufa. Espérate, tengo que poner la V, ¿eh? Ahí está. Es que no tiene ni siquiera un botón. Ah, bueno, igual lo tiene ahí abajo. A ver. Para el diferencial. No lo veo. O por ahí atrás. Vete tú a saber. Ostras, que me he pegado mucho a la valla. Ojito, ¿eh? Que no nos queremos caer. Mira dónde estamos, tío. Mira qué foto, tío. Pues voy a hacer una foto, tío. Voy a hacer una foto. Ahí está. Vamos para adelante. Jesse Ulises, ¿qué dices? ¿Cómo estás, tío? Pobre chino, tío. Sí, tío. No sé, tío. Una bocina para el chino, tío. Un hashtag. Hacer un hashtag ahí, tío. Bocinas para el chino, tío. Tienes, créatela en un momento, que simplemente abrir a iniciar sesión con vinculando la cuenta de Twitch. Sabes cómo funciona eso, ¿no? Dios mío, no he visto la carta, ¿eh? No he visto la carta. Un momento, que se ha quedado bloqueado esto, tío. Juego con los ojos 2 minutos, Medina, tío, qué buena gente, ¿eh? Qué buena gente. Me voy a ir por el barranquillo, tío. Dos minutos con los ojos cerrados. Gracias, Martín Molzo. 2 minutos. Y 24 hasta y 26, ¿vale? Venga, cierro los ojos, ¿eh? Buah, tío, me la has liado, Medina. Me voy a caer. Hay un barranco ahí a la izquierda. O sea, que yo voy a meterme para la derecha, ¿eh? Madre mía, me voy a caer, tío. No siento nada, tío, estoy en nieve, no. El volante va suelto, tío, con toda la carga que llevo atrás. Medina 200. ¿Sigo bien? ¿Voy bien? Si no te gusta, no la pongas flojo, que eres un flojo. Voy bien, pero decirme algo, tíos. Estáis todos esperando a que me mate. Es que sois unos malos todos, tío. Pero bueno. Gracias, Martín Moz. Si sigue recto. No, ahí está pitando algo, tío. ¿Cómo que sigue recto? ¿Estoy en marcha? No, esto no está en marcha. ¿Está en marcha? No, está pitando algo. Me estoy haciendo daño con algo, tío.
Me estoy haciendo daño con algo, ¿verdad? Medina 212. A ver qué dice Medina. Ahora no me eches a mí la culpa. No, no. La culpa no es tuya. La culpa fue del cha-cha-cha. García Martín Mouzo. Joder, bien. Ya ha llegado, dice. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero what? Pero bueno. Pero ¿cómo he llegado aquí? Pero ¿cómo cojones me he caído? Ah, porque hace curva, tío. Joder. Hostia, Medina, tío. El camión lo pagas tú, tío. Chinosa. Para la próxima, llévate una quitanieves con bocinas. Sí, tío. Medina 212. Por lo menos había nieve. No importa. Lo que no sé, el camión está muy roto, tío. 17% del camión roto, tío. No llego, tío. No voy a llegar, tío. No voy a llegar, tío. Madre mía. Ese Yago, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Albabot, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Vamos a arrancar esto, a ver si quiere arrancar. No arranca. Ahora. Este mod luego os lo pongo por el Discord. Siempre cuando acabo directo os pongo los mods que utilizo, ¿vale? Medina 212 paga la cuenta primer aviso. Paga la cuenta primer aviso. Ahí, 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 ahí. ¿Qué dices, Megazorro? ¿Cómo andas? Medina 212. Me siento presionado, cualquiera tira una carta. Pero... La hostia, tío. Yo lo mato, tío. Lo mato, ¿eh? Sujetarme, que voy. Me quedo con a que subo para Tarragona, ¿eh? Esta noche también vas por Islandia. Esta noche vamos por Islandia, sí. Esta noche vamos por Islandia. Ya está hecho. Ya lo tiene loco Jaén, Eva. Hostia, me dirá, tío. Qué susto que me acaba de dar, macho. Venga, vamos para allá. Estoy preparado para girar a la derecha. Pero bueno. Gira a la derecha. San Sebastián 98 invoca a la niña de la curva. ¡Ostras! La niña de la curva, casi me salto la curva. Es verdad que esto lo habían puesto nuevo. Eva Dajoz. Qué bien te lo vas a pasar por Islandia. ¿En serio? ¿Qué pasa? Que tenemos ahí una ruta de 5 o 6 horas. Por lo menos. Esto patina un poco, ¿no? Vamos, tú puedes. Buah, me gusta este camión, ¿eh? Quiero este camión en el multi ya. Esto está cortado, teóricamente no deberíamos de poder. ¿O no? ¡Ojo! Dos minutos. Son y 29. Espérate, que tengo que ver la carretera, que no veo los palitos. Que yo de un palito y el otro palito. Dos minutos. Son y 29 hasta y 31, ¿eh? Una mano. Ahí voy. Madre mía, no llego hoy. No voy a llegar. ¿Veis los palitos? No hay palitos. ¿Y los palitos, tío? No vamos a matar. No hay palitos, tío. Está la carretera ahí, tío. Daño del remolque 80%. Pero es que... ¿Es por aquí? Ah, sí. Veo palitos. Dios mío. García Martín. Ostras, sí, el GPS, ¿verdad, tío? Lo tengo ahí. O es el mío porque yo lo tengo. ¿Cómo? Tú tienes el asistente de GPS, ¿verdad? Sí que lo tengo, tío. Lo estoy escuchando. Es el mío. Ah, sí, hombre, sí que lo llevo puesto. Lo de gira a la derecha, tal, sí. Asistente por voz. Sí, lo llevamos.
esas piedras. Estas piedras creo que fueron las que pilló el chino y se quedó fuera de juego, ¿sabes? No puedo usar el Aldrón. Pero bueno. Pero Alma, muchas gracias, tío, por esos vistazos. Grande, tío, grande. Esos vistacillos ahí, para el próximo extensible. Thank you, tío. La ha liado 18 veces. Es verdad, deberíamos de poner un contador. Un contador de las veces que la lía el chino, tío. Eso es muy buena idea, ¿eh? me gusta tu actitud, Ulises. Tengo plata by Michi. Pero Michi, ostras, Michi, ¿cómo estás, tío? Es verdad que cambiaste el nombre, tío. Ay, que se me cala. Ay, que se me cala. Así tenemos contador. ¿En qué apartado poner los mods? En un canal de texto que se llama Euro Truck Simulator. De Badajoz. Me sorprende que no conozcas ni tu propio Twitch, ya está el contador. Ay, pues yo qué sé, yo no sabía. Yo creo que está mal entonces, ¿eh? Porque yo 19 veces lo veo poco, Eva. Hay otro contador para ti, Eva. No. Terry, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, buenas tardes. Pero con frío. Como, qué suerte, tío. Aquí hace un calor que no veas. Ya puedo usar las dos manos, ¿no? Sí, ahora ya sí. Oye, pues sube bastante cómodo el camión, ¿eh? Lo más que lo llevo destrozado, tío. El piñote ese que me he dado. Que no mira a nadie. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se hunde? Medina-212 ha canjeado esta carta. Dámelo a mi jajaja. Venga. ¿Estás por ahí, no, Eva? Dale un cofrecillo ahí a Medina, please. Cofre para Medina. Ahí está. Ansioso. Es el acaparador de cofres. Es como el de los piratas, ¿no? Pone muchas vocales, es un bot. ¿Qué es eso? Eso es nieve, tío. ¿A qué te refieres con eso? Eso que no tiene nombre, ¿qué es? Morata. A ver si puedo subir un poquito más rápido. Esto sube que da miedo, tío. Es increíble cómo está subiendo la locomotora del camión este. Es increíble. Aquí fue donde nos banearon. ¿Os acordáis? En Truckers MP. Me banearon a mí, a Antonio y a Paco Peri. Ahí, en esa curva. Subiendo la locomotora esta, ¿sabes? Que llegamos vivos. Ya veremos. No tire voladores tan pronto. ¡Guau! Wow, ¿cómo sube, tío? ¿Cómo sube esto, tío? ¿Pero esto qué es? ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Mira! Y estamos diciendo que si los camiones europeos, que si los camiones americanos. ¡Los camiones rusos! ¡Los camiones rusos! ¡Mira cómo sube esto! ¡Ni se entera! ¿Por qué el van? ¿El van? ¿Qué van, Morata? La caja paga Ali Medina. El van, que por qué no banearon, porque hay unas reglas, tiene unas reglas muy estrictas, ¿vale? Está prohibido embestir a chocarte con gente, ¿no? Lo consideran embestida. Entonces un compañero iba con un Volvo, con un Scania, y no podía subir, se quedó ahí patinando el camión, y yo lo que hice y otro chaval fue ponernos detrás y empujarle. Y por empujarle, nos metieron en embestida y nos banearon. Fuera, que no era una embestida, hostia, cuidado. Que por aquí hay
cosas ocultas. Uy, uy, uy. Uy, 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 espérate que la lío. Wow. ¿Qué hay ahí, tío? Medina-bajo 212 dice que solo puedes hablar con la... Arráscame la espalda. Pasasa. Estaba más a casa. Banda la parta. Cala la camatara. Antanza. Anda. Saca la engancha. Se engancha. Se engancha. Hola. No. Vamos para atrás. No para pasar. Hasta Ana la cara. Para Ana pata. Vamos más para acá. Vamos, 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 vamos. Apaja, apaja. ¡Apaja! ¡Ama! ¡Ama! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta la verja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hasta la dos palas! ¡Ahora se acaba! ¡Alza la lava! ¡Alza la lava! ¡Vamos, van! ¡Vamos, van! Vamos a la cara de Camán. Daña del ramal casa a Santa Catra. Tata rata. Antania. Ahora van a ale. Ok. Acá. Tania. Ahora. Cha, otra de camada. Atrapas. Cha. Otra planeta. Ha pasado, ¿no? Ya podemos comunicarnos. Madre mía. Pero bueno, señor. Yo me lo paso muy bien aquí, tío. Yo no sé vosotros, pero yo me parto de aquí, tío. Más nada. ¡Hostia! ¡Que me voy! Pero bueno, oye, estas nubes son nuevas, tío. Esto antes no era así, ¿no? Pero qué mierda de tormenta es esta, tío, no de un carajo. Pero bueno. Mira qué tormentón, chaval. Madre mía, cómo tira el camión este, tú. ¡Qué pasote! Se está muriendo la caja. Casi, casi. Le he metido ahí una reducida. Primera que no veas, se ha asustado, ¿eh? Sí, sí. Pasada total. Lo sé, Santi. Va bien, tío. Hemos subido sin problemas el puerto con la locomotora. Es increíble, tío. Me parece increíble, macho. Me parece increíble, tío. Mira que nos hemos parado. Se ha recuperado. Ha vuelto a salir. O sea, eso no lo hace ningún camión, ¿eh? No lo hace ningún camión, tío. Ningún camión hace eso, tío. De los que hay en el Euro ni en el ATS, tío. Bueno, ahora es cuando viene la cuesta abajo, ¿vale? Y vamos sin retarde. Ahora sí que va a sufrir la caja. A ver. Sin embargo, suena como que puedo meter retarde, pero no frena. ¿O sí? No. Yo diría que no, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta zona. Esta zona también me da risa. Ahora con todas las piedras que hay por aquí.
Esta noche vamos a hacer esta misma ruta, bueno, este tramo lo vamos a hacer, pero al revés, viniendo de allí para acá. Sí, esta zona está bien, pero han metido ahora unos pedrolos que flipas por aquí, ¿eh? Genial, tío. Estoy sorprendido lo poco que le ha costado subir ahí, tíos. No sé si habéis subido alguna vez el puerto este en algún camión, el que hemos subido hace un momento, pero es tela de difícil, ¿eh? ¿Esa Zaragoza? ¿Qué pasa? ¿Cómo está, fiera? ¿Qué dice? ¿Qué te cuenta? Llegaremos vivos. El motor ha sufrido daños, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Lo tengo muy tocado, el camión, ya veremos. Hace 2 semanas volví a clases presenciales. Joder, qué guay, tío. ¿Estabas desde casa? Mira, aquí tenemos piedras de estas. Vamos a ver qué pasa. No quiero romper más el camión, tío. Vamos a meternos por este lado. Está desde casa. Encuentro que me concentro más en clase presenciales que en online. Hombre, claro, tío. Claro que te concentras más, tío. Esta es la zona volcánica, sí. Esta es la zona volcánica de Islandia, tío. Esos dos se les ha caído el coche ahí dentro, tío. Es un camión ruso, ¿sí? Es un camión ruso, tío. Oh, un 1% de daño. Ese ha hecho daño, tío. ¿Te ha gustado o qué? Creo que te falta la cámara súper lenta. La verdad es que la tengo. Lo que pasa es que no la uso, tío. La de la repetición la tengo. Ya ves, tío. Son una pasada estos camiones. Son como los que hay en el Mad Runner. Lo que me flipa es cómo mueve la mercancía. Es bestial, tío. Le pisas, pues le cuesta un poco responder, ¿no? Pero responde, o sea, no falla, tío. A ver, cuidado con estas piedras. ¿Cómo adelanto el directo? ¿Cómo adelanto el directo? ¿Será como atrasas el directo? No puedes adelantarme a mí si lo estoy haciendo ahora, hombre. Hombre de Dios, pero bueno. ¿Tú qué te crees que esto es la película Regreso al Futuro o qué, tío? Si que fuéramos un DeLorean. ¿Qué motor tiene este camión? Pues mira, este lleva 1000 caballos. Tienes motorización de 500, 700 y 1000. He cogido el más bestia. Papito, ¿qué pasa, tío, querido? ¡Uy, que me ha invitado a beber el papito! Muchas gracias, tío, a tu salud. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el curro?
hacer. Ya te digo. Me has defraudado, Alicante. Esperaba más de ti. Como yo con los volantes de madera. Ya, tío, es lo que hay, macho. Ni un Ferrari. El Ferrari y la Ferrari, nada, pero es que el Ferrari y la Ferrari, vamos a ver, los coches modernicos, tío. Déjate. Déjate, tío. Mira cómo se embala. Mira cómo se embala. Mira, eso de allí es un glacial. Y ahí adelante hay un mirador. No montaremos una empresa juntos nunca. Oye, pues yo lo hubiera montado contigo, ¿eh? Con el tema de los volantes de madera, tío. Has descubierto un mirador, no jodas. ¿Has metido un mirador aquí? ¿Desde cuándo? Vamos a verlo, ¿no? Será para ver el glacial ese, tío. Míralo, ahí adelante lo estoy viendo. Justo. Muy buenas, Happy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buah, se ha parado el motor. Se queda la dirección todo dura, ¿sabes? Ahora. Estamos en Promods. Estamos en la parte de Islandia. Uy. Esta noche también tenemos ruta en Promod. En multiplayer. Pero vendremos con otro. Con un camión oficial, no con este. Que este es un mod. Vamos a echar un ojo a esto. Tengo que parar el motor. ¿Hemos echado freno de mano? Sí. Y entramos al glacial. Ah, qué bonito. Hobbs Hawk Cool. Seguramente exista. Seguramente exista, tío, esto. Porque la gente de Promod tienen muchos detallitos con la realidad y siempre lo hacen muy, muy parecido, tío. Qué guapo, tío. Han metido estos miradores. Muy bien, tío. Esta noche tenemos esta ruta, Happy. Esa ruta que ves en pantalla, la hacemos esta noche. Vamos a llevar esa máquina desde Reykjavik hasta Krafla por Promods. ¿Vale? Vamos a venir por esta carretera, pero en vez del sentido que yo voy, en el contrario. Y después vamos a hacer una variante ahí, en una carretera que hay pasos bajo el agua y todo. Tienes que cruzar ríos y tal. Eso lo dejamos para esta noche. Mira, allí estoy yo, allí todo lejos. ¿Cómo se le ocurre a esta gente, chavales, eh? Me mola mucho. Venga, nos vamos. Vamos a poner el bicharraco en marcha. Si quiere arrancar, claro. Vale, a la segunda mala vencida. Bueno, máquina, nos vemos. A ver si antes de que acabe el mes de vacas echamos una rutilla. Ahora estoy algo liado. Muy bien, tío. Venga, disfruta de esas vacaciones. Gracias por pasarte, Zaragoza. Saludito, Alvarito, gracias, tío, por ese follow. Bienvenido, compañero. Esto es el Eurotruck, sí. El Eurotruck Simulator 2. Estamos en ProMods y estoy con un camión que es un mod. ¿Vale? Igual no lo reconoces por eso. Queréis bajaros el mod, después cuando acabe el directo en el Discord lo vais a tener, ¿vale? En el canal de Eurotruck de texto. ¿Qué autos prefieren, los japoneses o los americanos? Sinceramente, a mí lo que me gustan son los alemanes. El americano también me gusta y los japoneses también, ¿vale? Pero yo, de tener en la vida real, me gustaría un alemán. Pero con los tiempos que corren, de los modelos que hay ahora mismo, no me llama la atención ningún coche, tío. Ninguno. No sé si es porque ya los coches no me llaman la atención o porque realmente lo que aportan un coche hoy en día no me gusta, tío. Cuidado por aquí. A ti te ponen los Volkswagen. A mí me gustan mucho los Audi, tío. Me gustan mucho los Audi. El Golf, sobre todo. El Golf es que es un carrazo, tío. Es que hoy en día coches malos no hay realmente, o sea,
Pero van muy cargados de tecnología, tío. Cuidado ahí, cuidado. 24% de daño. Esto se va a poner difícil, ¿eh? No sé si llegaremos. Lo veo chungo, tío. Ahora son electrodomésticos, sí, con fecha de caducidad 5 años, 6 años. Filtropartículas y esas cosas, tío. Son mecánicas absurdas, tío. Y están buscando un mundo sostenible, Borata. Y hacer las cosas para usar y tirar, ¿sabes? Es curiosísimo, tío. Los Toyota, el Supra. El Supra había uno, tío, de 700 caballos, porque ahora han sacado uno nuevo, un Supra nuevo. El Supra nuevo no tengo ni idea de la motorización que lleva, pero imagino que si entra en Europa, con toda la normativa que hay de medioambiental, será una castaña de motor con el que se venda en otros países, ¿vale? Pero había unos 700 caballos, tío, que eso era la hostia, tío, el Supra ese. El modelo antiguo, ¿eh? De hecho, creo que es el que sale en la película Todo Gas. Ese coche que trae de desguace, que le dice al Toretto, le dice, mira debajo el motor. Y ve el motor y dice, hostia, es toda otra cosa. Y estaba el coche hecho una mierda, ¿sabes? Ahora es un BMW Z1. Buah, ¿qué dices? ¿En serio? Johnny, muchas gracias, tío. Johnny Time, muchas gracias por el follow, bienvenido. Pero sí, pues vaya. No, es que hoy en día, a ver, un coche desde cero no se va a poner ningún fabricante a hacerlo, Morata. Es normal que vayan tirando de colaboraciones, ¿no? De unos y otros. Entonces, pues eso es lógico y normal. ¿Quién se pone a desarrollar un coche hoy en día, tío? Tal cual está el mercado, tal cual está la gente, con todo el desempleo que hay, todo el poder adquisitivo que ha perdido la peña, y están mirando a un coche eléctrico que no lo va a poder tener todo el mundo. O sea, imagínate. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a seguir evolucionando algo? Es imposible, tío. No, no sé de qué va eso, tío. Estoy bastante desinformado sobre el tema. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Mira, mira la parte esta que viene. Va a flipar. ¿Cogerá este camión ahí, tío? ¿Este camión cogerá por ahí? Grandes dudas tengo. Pequeño Padawan. No sé si vamos a entrar, ¿eh? Esto es muy ancho y gira muy poco. Nos vamos a quedar enganchados. Idéntico coche desarrollado conjuntamente. Solo cambia el logo. Ah, bueno, sí, como las furgonetas estas, ¿no? Que había, que era igual la de Renault, la de la Opel, y no me acuerdo cuál más. 74, Piluca. ¡Hola, Pilu! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, Pilu, ¿sabes cómo funciona lo del Discord, no? Hay un sitio donde puedes elegir los roles que tú quieras, ¿vale? ¿Lo has visto eso? Hostia, se me ha parado el motor. Trata de arrancarlo, por Dios. Ser Rodrigo, ¿qué pasa, guapísimo? ¿Cómo estás? Esto es mucho para mí, ya lo sé, tío. Ahí estoy viendo medallas. Sí, tienes medallas por jugar a juegos
Y aparte de medallas, los roles, tú te los puedes poner y tú vas viendo la cantidad de canales que quieras. Y también puedes crear canales para ti. Algo estoy viendo que me salen alertas. Vale. Y también, lo que te digo, también te puedes crear canales para ti. Tú llegas, te apetece jugar a algo, buscas jugadores que quieran jugar a algo, lo pones en un sitio y tú creas el canal de voz para vosotros, ¿vale? Bueno, pues entra raspando esto, ¿eh? Entra raspando. Vamos a ver aquí un poquito más adelante. Yo tengo un BMW X1, un SUV, tío. Un cochazo, ¿no? Casi nada, el Omar, ¿sabes? No tiene coche. Todo en orden, amigo, por suerte. Ya terminé la semana laboral. Perfecto, Rodrigo, tío. Así que a descansar, genial. Oye, esta noche tenemos esta ruta, por si te apetece, Rodrigo, ¿eh? Ok, ya lo iré viendo más detenidamente. Muy bien, tenemos esa ruta. Vamos a venir por aquí, pero al revés, ¿vale? Con esa mercancía que ves ahí en pantalla. Si te apetece, lo tienes publicado en el Discord, ¿vale? Qué pedro lo que hay aquí, tú. No me gusta un carajo, ¿eh? Se paró. ¡Vamos, vamos! No lo has instalado, yo me lo instalé ayer, tío. Llevo sin jugar el Truckers MP un montón de tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Se me ha enganchado la locomotora. Creo. Uf. Vamos. Bueno. Esas piedras, tío. Es que mira, aquí se clavan, tío. Esa piedra de ahí, tío. Vamos a ver. Puedo apurar más para este lado, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Fede. Oye, ¿cuáles son los DLCs que más ocupas para poder hacer rutas con nosotros? Pues en Eurotruck tenemos todos los DLCs, o sea, hacemos mapa base o cualquier DLC. Por ejemplo, ayer estuvimos por la parte de Escandinavia, si no mal recuerdo. Y no, Escandinavia no, perdona, ayer estuvimos por el Road to the Black Sea, la parte de Bulgaria, Rumanía, ¿vale? Pero ya te digo, vamos usándolos un poco todos. Y en el American, pues igual, estamos haciendo mapa base porque no todo el mundo tiene los DLCs. Pero yo sí, yo ya me los he comprado todos y en cualquier lado. Es Johnny, 87, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, guapísimo, ¿cómo estás? Vamos a ver. ¿Quieres funcionar? ¿Quieres ir? ¿Quieres subir? Solo es una piedrecita. Realmente no es una piedrecita, es que se me habrá quedado enganchado algo del camión por algún lado, ¿vale? Seguramente sea la locomotora. Lo que sea, queda enganchado. Sabía yo que íbamos a tener problemas aquí, ¿eh? Y no son pocos. Vamos a pegarnos más a este lado y a ver qué pasa. Pronto estaré cuando quieras, Cami. Tú sabes que está en tu casa. Pasa por el Discord y lo mismo. Si tenéis algún problema, alguna duda, me preguntáis, ¿vale? Te va a tocar la cámara, Cero. Yo vi que perdí los perfiles cuando se me pinchó el Windows. Hostia, qué putada, Rodrigo. Ya, lo estoy viendo, Piluca. Tienes toda la razón. Todo pinta, pero vamos a intentarlo. Es que encima se me ha roto el camión, ¿por qué será? ¿Medina? ¿Qué le habrá pasado a mi camión? Es que Medina es mi mecánico. Mi mecánico de confianza, madre mía. La puesta a punto que ha hecho el camión. Uy, he puesto un intermitente. ¿Tengo el Windows 11? No, tío. ¿No sale en otoño o por ahí? ¿Dónde está pegando, tío? ¿Vosotros lo veis por dónde está pegando?
Por eso me preguntas. No, no tengo ni idea. Yo creo que sale por... Yo creo que va a salir por otoño o así, tío. Vamos a intentarlo por este otro lado, tío. Dale con más impulso. Es que no... Es que no tira. Es que llega un momento, mira. ¿Ves? Y el camión no está para muchos trotes. Tenemos una solución, ¿eh? No os creáis que no lo voy a solucionar esto. Claro que lo voy a solucionar. Me voy a subir por aquí. A ver. ¡Vamos! Esto lo hemos solucionado a lo Putin, tío. Por potencia. ¿Qué dices? ¿Que no? ¡Hala! Daño. 29% ya, ¿eh? Cuidado. Mira cómo sale, tío. Mira qué bestia. No te pares. Me cago en la mar. Le falta inercia, sí, tío. ¿Ves cómo se levanta? Espera, pillamos un poquito para atrás. Ahí. Y ahora para adelante. Qué euro más raro, ya te digo, Izan. Toma ya, tío. ¿Qué dices? ¿Que no? Hemos salido, tío. Tienes que probar tu radio control. Bueno, tiene buena pinta. Además, joder, yo veía vídeos de radio control de esos que tienes tú, de todoterreno, con mi chiquillo cuando era un bebé, tío. Nos sentábamos ahí a verlos en YouTube. Hay unos chavales que tienen, creo que son de Colombia, tienen un canal y impresionante, tío. No sé si los conocerás. Se crean circuitos por ahí, por ríos, acequias y tal, y increíble, tío. Cuando entré pensaba que estabas en el Snow Runner. Sí, en el Mar Runner. En el Mar Runner está este modelo de camión, tío. No, es el Euro. Estamos ahí probando el mod este. La verdad es que va de lujo, Izan. Hemos subido por el puerto este de nieve con la locomotora y ha subido como si nada. O sea, le ha dado igual, tío, la nieve. Es increíble lo bien que va este camión. Ahora, con las ruedas que lleva no me extraña, ¿sabes? Le he metido ahí las ruedas más grandes que había. Pero es que ni se ha enterado, tío. Ni se ha enterado. Estás haciendo rutas por Islandia en el online. Nosotros tenemos esta noche ruta en el Islandia en el online. Por si te quieres venir, hacemos esa ruta. Vamos a salir desde Reykjavik hasta Krafla. Sí, está muy guapo este chisme, tío. Pues esta ruta la tenemos esta noche, así que si te animas, a las 10:30 hora española, estamos en carretera, tío. Muy bien, perfecto. En el servidor de promo, claro, de Truckers. Es más runner que euro, sí, totalmente, tío. Le falta el barro. Estoy aburrido porque voy solo y busco gente para rutas. Ah, pues nosotros hacemos rutas todos los días. Lo que pasa es que las hacemos en el online de STS. Llevamos mucho tiempo sin entrar a Truckers MP y esta noche pues vamos a entrar a Promot. Pues llevamos un montón de tiempo sin jugarlo, tío. Teníamos ya ganas. Tú solo juegas al Truckers, ¿no? Claro. A nosotros que nos mola mucho lo de que haya tráfico y tal. Vamos a entrar aquí para hacer rutas específicas, ¿vale? Vamos a hacer esta de Islandia. Mañana vamos a hacer las islas Feroe. Vale, vamos a salir desde la isla de Man, desde Douglas, y vamos a hacer la ruta de las islas. Vamos a pasar por el lago Ness y todo eso. Eso mañana. Intentaremos también ir a Kirkenes y al centro de la Tierra. Así que si te vienes, pues genial, uno más. Si es STS o Truckers MP, genial, tío. Suele jugar Promot en el oficial. ¿No puedes jugarlo online? ¿Por qué no puedes jugarlo online, tío? Esto es una pasada, Pilu, esta ruta. Mira, aquí tienes una empresa. Que, por cierto, podríamos haber entrado, joder. Porque allá hay un camión. Hay un camión de estos de cantera. Mira qué camionaco. A ver si sacan un mod de uno de estos, tío. Nos venimos por aquí con uno de estos. Porque Promot es un mod de mapa. Y en el oficial todavía no puedes meter... Ah, bueno, claro, ahora te entiendo, perdóname.
Ahora te entiendo, Izam, exacto. En SCS nosotros estamos esperando también para poder meter mods como el camión este y otros mods que tenemos en el canal, ¿vale? Tenemos también una pickup de Mercedes, que también la traemos por aquí, que es una pasada, tío. Y un autobús, mira, te lo voy a mostrar, porque yo por mods lo hago en offline por el tema de los mods, ¿no? Entonces, pues eso, tengo aquí mi flota de camioneros y tengo por aquí mi autobús, ¿vale? Es el del canal, de Alicante. Podemos mejorarlo para que lo veas. Y tengo el mod de pasajeros metidos. De hecho, la primera ruta que hicimos con el autobús, salimos desde Islandia en agosto del año pasado, precisamente hace un año ahora que salimos. Este lo vi en una ruta que hiciste muy guapa. Ah, sí, tío. Sí, con la skin y tal. Y después también tenemos un pickup, que es este. Que este es una pasada. Este te metes con Islandia por él y es súper divertido este coche, tío. Este es una gozada, tío. Aparte que, joder, es que está guapísimo. Y por dentro, vamos, va, se buguea aquí. A ver, ¿por qué se buguea? ¿Por qué se buguea? Ay, no sé por qué se buguea. Pero vamos, el interior está increíble, ¿sabes? Tienes todos los relojes, todos los detalles. ¿Conoces el mod de Bus Wall? Sí, el de bus, que puedes pillar los pasajeros y todo. Lo conozco. Estoy registrado, pero no me lo he podido bajar por tiempo, tío. Estoy registrado ahí desde hace por lo menos 2 o 3 meses, tío. Es posible, ¿no?, que saliera por ahí. Pero no me ha dado tiempo de ponérmelo, tío, ni de verlo. Por eso, de momento, pues, estamos ahí con el SCS dándolo todos los días. Y esperando a que se puedan poner mods, claro. Que dijeron que para el 2022 se podían poner mods. ¡Uy, mi motor! Ahora sí. Qué ganas de tener jugadores en las salas y mods. Eso va a ser brutal, eso va a ser la hostia, sí. Sí, es verdad, Izam. Eso va a ser increíble, tío. Y antes de que dijeran nada los de SCS, nosotros ya fantaseábamos con esas cosas, ¿vale? El decir, oye, ¿y por qué no harán esta gente unos servidores o poder hacer un multiplayer en plan farming, ¿no? Y tal, digo, porque lo tienen para poder hacerlo. 8 jugadores, 16 jugadores, no hace falta más para tú pasártelo bien en un multiplayer. No te hace falta 5.000 jugadores por ir rodando, tío. Y al final mira tú por dónde, oye, te ha venido. Ali, me tengo que despedir. Santi, cuídate mucho, tío. Muchas gracias por estar aquí. Cuídate, tío. Hasta luego. Vamos a dar las luces. Las tenemos dadas. Nosotros en Promos teníamos rutas muy muy guapas, tío. Y los mods a los creadores de contenido os va a dar mucho contenido. Ya, tío, a mí es que me encantan los mods, ya te digo. O sea, me encantan los mods, pero no todos los mods. Me gustan mucho los mods de los autobuses, ¿vale? Yo, por ejemplo, los mods que hay de camiones así tuneados y tal, a mí eso no te creas que me gusta mucho, ¿eh? O esta gente que mezcla piezas de camiones de Volvo, lo pone en una Scania y cosas así, eso no me van. Pero sí que me van mods de este estilo, ¿no? O cogerte un Pegaso antiguo, o no sé, esas cosas sí. O un camión así raro, ruso, también. Pero modificar un camión con piezas de otros camiones, no te creas, ¿eh? Que después lo ves por ahí y son muy bonitos, pero a mí no me gustan, tío. No me gusta llevar los camiones muy con muchas cosas, vamos. Que mejore la simulación, exactamente, tío.
Ahí vamos. El American, por ejemplo, es un juego que lo tenía abandonado. Y ahora lo estamos jugando día sí, día no, ¿vale? Entre semana. Lo teníamos abandonado por el tema del multiplayer, porque es que te metías ahí y no te encontrabas a nadie, tío. Mirabas millas y millas y millas y no había nadie. Parecía eso que estabas rodando un capítulo de Walking Dead o algo, no sé. Y ahora lo estamos jugando y está entretenido, tío. Estamos sacando ahí el gustillo. Imagínate que en una semana me he pillado los DLC que me faltaban y todo, o sea, porque lo tenía parado completamente, tío. Ese me lo pillé hace 3 días y estoy súper enganchado. Lo malo que solo tengo el mapa base y el DLC de Nuevo México. Te has pillado el mismo pack que yo pillé en su día. Me tengo que comprar el resto poco a poco, tío. Este juego ya sabes cómo va y te lo vas montando poco a poco a tu ritmo y no te hace falta desembolsar mucho dinero para tener ahí horas y horas de juego, tío. Los que sí que molan también mucho son los mods de las cargas, de las mercancías, tío. Hay por ahí un paquete que es el bundle cargo, que te vienen todos, te viene el Special Transport, el High Power Cargo y el otro, ¿cómo se llama, tío? Special Transport, el de Heavy Cargo. Te vienen los tres y ese también te hace redescubrir el juego cuando te lo pillas. Cargas especiales por la cara. ¿Qué dices? Qué guay, tío. Que te vendrían en algún paquete o en alguna oferta o algo, tío. O no sé. Pues muy bien, tío. Ese de cargas especiales está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Antes estábamos comentándolo. Es el que te ponen los coches pilot y tal. El atardecer de Islandia. Cuidado que se acelera esto, tío. Esta carretera creo que la han arreglado, ¿eh? Es que esto no tiene retarder, tío. A ver, freno remolque. Ah, tiene freno motor. Mira cómo suena el freno motor. Suficiente, no baja de velocidad, tío. Ahora. A ver, freno de remolque sí que hay. Menos mal. Tipo americano, tío, sí, parece un Kenworth. Qué petardeo, tío. Esta carretera es que si no te das cuenta, tío, vas pasado de velocidad y no veas tú. Como te venga alguien de frente de multiplayer, te la ves, ¿eh? Parecen pedos. Cierto, tío. Tiene un sonido sospechoso. Oh, se me va para el motor, tío. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. El Farming lo tengo muy abandonado, pero tío. Pero bueno, qué madrugador, jajaja. Pero bueno, señor Mr. Bull, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Voy a poner esto de día, tío. Se me hace muy de noche. Ahí está. Me he quedado sin aire en los frenos. Qué guay. Mira qué camioncito, Mr. Bull. Camión ruso, tío.
¿Qué te parece? No tiene bocina. MR-12. Va bien con algo de migraña y tú qué tal, qué hermoso. Uy, la migraña, hostias. Las migrañas son jodidas, tío. Madre mía. Nada, nosotros por aquí. Que hemos pasado ahí por Islandia, por la zona de nieve, llevando la locomotora, tío. Sorprendente cómo va este camión. Es increíble. Es bestial, tío. Es bestial. Ha subido la cuesta de la nieve como si no llevara peso, tío. Increíble. Muchas gracias, Josep, por ese follow. Bienvenido. Una cosa, pero fina, fina, el camioncito. Madre mía. MR-Bulo. Está chulo, es Promax. Estamos en Promo, sí. En Islandia, tío. Esta noche tenemos ruta por Islandia también, ¿eh? Tenemos esta ruta. Pero vamos en sentido contrario al que estoy haciendo ahora y por otra carretera. Una carretera que hay que cruzar unos ríos y tal. Está muy guapa. Nos meteremos también por la parte de la nieve e iremos hasta Krafla. Krafla es donde están las geotérmicas. Unas plantas geotérmicas que hay allí en la zona volcanosa. Aprovechan los volcanes para sacar energía eléctrica, tío. Pues vamos a entregar ahí a una empresa de esas. La segunda salida. Mira la fábrica de tractores, Omar. MR-Bulonce. Salga ahora. Interesante lo bonito de Promax. Sí, claro. Y este fin de semana vamos de Promox. O sea, hoy hacemos eso. Mañana a las Islas Feroe, ¿vale? Salimos desde la isla de Man, desde Douglas. Vaya recto. Vamos a subir por Escocia. Vamos a pasar por el lago Ness. Intentaremos ver al monstruo del lago Ness también. Y llegaremos eso, a las Islas Feroe. ¿Y qué más? Y el viaje al centro de la Tierra también intentaremos hacerlo. Y Kirkenes, tío. Hay que aprovechar. Ya que nos ha dado el puntazo. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Dos o tres, jajaja. No, yo llevo uno normal, tío. Yo llevo uno normalito. De hecho, tengo uno chiquitito, para no dar mucha faena por allí a los moderadores. Ahora están prohibidos los dobles y triples. Los han prohibido, ya era hora, tío. Ya era hora, porque no veas tú lo que liaban por ahí, tío. A mí nunca me han gustado, ¿eh? Yo nunca, o sea, he llevado dobles, pero los he llevado por donde tenía que llevarlos. Por Islandia. ¿Por dónde? Por Islandia, perdona. Por Escandinavia, que es por donde te los dan. Por la zona esta de Dinamarca y tal. Solo en Kirkenes te refieres. Sí, ya era hora que lo hicieran, tío. Oh, y el motor. No sé si hemos pasado por el pueblo ese, igual había un garaje, tío. Teníamos que haber parado para reparar el camión. Una locura, tío. Y había un puente, el puente este de hierro, tío. Ahí se enganchaban los triples, que daba gusto, tío. Y hacían unas caravanas que flipas, ¿eh? Don Juan, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Estoy en single player. Es que en multiplayer no funcionan los mods. Este camión que llevo es un mod, tío. Esto no es del juego. En ese puente lo liaba mucho con el doble. Ya, tío. Es que se les quedaba o en la señal de atrás o en el piquito del puente. Siempre se les quedaba ahí enganchado, tío. Bueno, ese era un punto crítico, pero había muchos más. Había muchos más, había curvas por ahí que pasaba lo mismo. Y si no, ¿cuánto? Bueno, yo la primera vez que fui a Kirkenes, lo primero que vi era un tío pasarme por encima, ¿sabes? Que venía de la carretera de arriba, se había despeñado y se cayó abajo a un lago, tío. Stroll, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas. Mira la policía, mira lo que llevamos, compi. Thank you.
otro día me encontré con un español con un triple. Nada raro ver camiones volando en trackers, jajaja. Ya, tío. Era lo típico. Un día le metieron permaban y era su primer baneo. No jodas, que pues la tuvo que liar bien, ¿sabes? Porque para que te metan un permaban hay que liarla bien. Es un camión ruso, tío. Es un camión ruso, es un mod, ¿vale? Luego lo pondré por Discord para el que se lo quiera bajar y probarlo. Tienes tres motorizaciones y distintos diámetros de rueda. Yo he cogido las más tochas, tío. Y el motor también, el más tocho, 1000 caballos. Me he metido con la locomotora ahí en el puerto de nieve y ni se ha enterado esto, tío. Ha subido como si nada, como si nada. Solo por meterse con un triple a Kirkenes. Es que las normas hay que leérselas, tío. Yo, por ejemplo, no lo sabía, pero tampoco voy a ir con un triple a Kirkenes. Ya te digo, no he ido nunca. No, es que, de hecho, un triple, yo no he conducido nunca un triple. Es que no tengo ni un mod con un triple, tío. En la rotonda, coja la tercera salida. 1000 caballos. Sí. MR Bulot. 1000 caballos rusos. Es que entrar a Kirkenes con un triple debe ser tremendo piloto para no liar la XD. Ya te digo. No, pues al final roza todo el mundo. Lo que pasa es que saben dónde tienen que acelerar para que pase el camión. Pero por ahí no pueden, no cogen, tío. Es que se quedan siempre enganchados. 1000 caballicos llevamos aquí, tío. Uf, lo que pasa es que llevo el motor muy, muy tocado, tío. Tengo que reparar. Pero tú mira qué bicharraco, tío. Me encanta, tío, es una pasada. Y las ruedas que tiene son bestiales, tío. Entra con esa cosa Kirkenes. ¿Qué hora es? Si no es muy tarde. Es que es un poquito tarde. Tengo que liarme con la cena. Estamos a 3 kilómetros. Venga, va, vámonos a Kirkenes. En un momentico. Son 1000 de potencia, son de fuerza, es decir, por muchos caballos que tenga, no va a pillar 300. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De lo que se trata es de que suba bien. Budalupano, test tool, ese tools y a funcionar, sí. ¿Qué hay de cenar? Pues no lo sé, tío, no lo sé. Porque hoy he comido con la mujer así en plan picoteo, porque ayer hicimos ensaladilla. Hacemos ensaladilla, pero no le ponemos mayonesa, ¿vale? Le vamos poniendo mayonesa según la vamos gastando, para que no se nos ponga mala. Y tenemos ahí ensaladilla todavía para mañana, incluso. O sea que igual nos hacemos otras tapitas ahí y a cenar. It's Jesus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oh, se me paró. Extensible e improvisado. ¿Cómo extensible e improvisado? No, yo tengo que cenar. Que me quedo sin comer. Eres de los que cena solo ensalada. Aquí yo no puedo con eso, jajaja. No es ensalada, ensaladilla rusa, ojo. Ensaladilla rusa, eso es otra cosa, ¿eh? Hay un montadito de ternera o de lomo. Que va, yo solo ensalada no puedo cenar. Cenaba ensalada. Hacía un montón de años, cuando iba al gimnasio, vale. Me cuidaba y esas cosas. Pero yo ya no me cuido, tío. Yo ya estoy en esa etapa de que tengo que vivir la vida, tío. Sí que hubo una época que nada más que cenaba ensalada. Va a ser bien, pero es verdad, coño. Es que... Donde esté una buena pizza, una hamburguesa, MR Bulo, que se digan al chino. Estás roleando muy en serio ser camionero XD gordito y barba de camionero. Total, tío. Es que son las bases, tío. Son las bases de tu personaje, tío. Buah, se ha parado otra vez esto, tío. Madre mía, ¿esto podría aparcarlo? Fíjate dónde tengo que meterme yo para que me marque esto. A ver, mira, sí, me ha marcado. Vale,
Hemos entregado, ¿vale? Hemos entregado. La locomotora ha llegado con retraso y ha llegado hecha polvo. Dios mío. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Nos vamos a Kirkenes, gente. A ver, aquí en Kirkenes lo que pasa es que aquí no hay nadie, lógicamente, voy a entrar con el bicho este. Lo que me voy es al taller a reparar, lo primero. Ojito que tampoco ha consumido mucho, ¿vale? 63% del depósito de combustible. Nada mal, ¿eh? Gracias, Martín Mouzo. Yo a ti te conozco de algo. He estado... MR Bull 11. He estado viendo hoy solo unas cosas poco de tu canal... que igual te rentan mejorarlas. Claro que sí. Escúchame, tenemos un buzón de sugerencias y de tickets que no sé si está puesto ya, si está activado, ¿vale? Es que están en obras ahora mismo. ¿Sabes, Strull? Pero cualquier cosita de esas, ponlo, se lo escribes al chino, que es el que está liado con el tema, y se lo haces llegar, tío. Claro que sí. Todo lo que sea mejorar, por supuesto, hombre. Yo a ti te conozco de algo. Me suenan tus letras. García Martín Mouzo. Las sugerencias están activadas. Hoy solo transmites poco. Hoy solo transmites poco. ¿Qué significa eso, Mr. Bull? Están MR activadas, Bull, muy bien. Chino Liao, pero si esto es un juego de niños para un chino como el Chino V. Ya te digo, eso es verdad. Vale, ya hemos reparado el bicharraco. Bueno, mira, os voy a enseñar un poquito los extras que tiene el camión, tío. Para que veáis las ruedas que... A ver, de serie el camión venía con estas ruedas, ¿vale? MR Bull 11. Con esas. Me refería a que si no transmitieras hoy las 3 o 4 horas que normalmente transmites, ya que te irás a comer. No, por supuesto que sí. Yo a las 10 y media estoy aquí en el camión. Yo siempre a las 10 y media estoy en el camión, Mr. Bull. Algo muy raro tiene que pasar para que no tal, ¿vale? Mira las ruedas que hay. Venía con las chiquitillas. Yo le he puesto estas. Me han molado, ¿vale? Y el color, bueno, esta también está cañón, ¿eh? El dibujo de la rueda, chavales. Está bestial esa rueda. Y el color del camión con el que venía de serie era este, tío. Era así, muy blanquito. ¿Le puedes poner las de Michelin? No creo, no sé. No voy a ponerlo porque igual se me peta. Con los mods hay que tener mucho cuidado con las piezas de camiones. Mezclar piezas de camiones y coches. Porque se te va. Y estos son los colores que trae el camión. Yo le he metido... ¿Cuál llevábamos? Este, ¿no? El amarillo. Que va a juego con las ruedas, tío. La verdad es que está bestial el camioncillo, ¿eh? Motores. Bueno, caja de cambios. Podéis meter 6 velocidades o la ZF Traxxon de 16+2, ¿vale? Son 18. Tenéis por aquí los motores que tenéis, que son 515 caballos, 800 o 1000 caballos. Está mal, ya te digo la multa que te caerá por no llevar bocina, jajaja. Ya, tío, no tiene bocina, tío. La cuestión es que no se le puede poner, o sea, el extra que le podía poner aquí arriba, mira, es el pirulo este, tío, ya está. Aquí que se le, bueno, aquí se le pueden poner cosas, pero no lo tengo puesto. Esto creo que es del Cabin Accessories, ¿vale? Eso no lo voy a tocar porque se peta, también el mod. Creo que me faltan cosas por instalar aquí. Luego me leeré bien el fichero, porque sé que se le pueden poner más cosillas, ¿vale? Y dentro de la cabina, más todavía, pero no las tengo, ¿vale? No las tengo para poner. Por aquí también se le podrán poner. Aquí le puedes poner una bola, ¿ves? Todo esto es que falta instalarlo. Luego lo miraremos y a ver qué hay. A ver qué hay para ponerle. Eva Dajoz. Parece que lo han aplastado con una zapatilla. Sí, pero esto es indestructible. Bueno, indestructible no, porque es muy blandito. Pero esto sube por todos los lados. Esto tiene una potencia. Además, yo creo que tú, Eva, has llevado este camión en el Mar Runner conmigo, ¿no? Yo creo que sí. Que una vez hicimos lo del pantano o no sé qué, y con este camión hicimos casi todo el mapa. Venga, vámonos a Kirkenes. García Martín. No me enrollo más. Y de Trucutible. Trucutible. Bueno, estamos en Islandia. Hemos venido desde este punto a Akureyri hasta aquí. Akureyri creo que es la capital, ¿no? De Islandia. Y ahora nos vamos a Kirkenes, aquí. Al norte de Noruega. Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Lo que tiene que ser la leche es meterse en Kirkenes con el bicharraco este. Pero en el multiplayer. Voy a ir a NS Oil, que está aquí al lado.
Primero vamos a echar combustible. MR. Qué lástima que Promag solo se puede multiplayer contra Caste. Ya, de momento sí, tío, pero bueno. Dales tiempo, dales tiempo. Dales tiempo, compañero, que todo evoluciona. Vamos allá, vamos a cargar esto. ¿212 litros, tío? Nada mal. MR Bull 11. Promax es algo distinto de Trackers o Trackers Desarrollo Promax. No, Promax yo creo que es distinto, tío. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Esto es vacío, tío. De locos. Solo tienen pasajeros, tío. Solo tienen pasajeros esta gente. No veo ningún remolque, tío. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Te has hablado al privado? Muy bien, tío. Ah, solo pasajeros. Qué rabia. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cambio de horario. Lo hacemos así. Volvemos a entrar a la empresa. A ver si se actualizan las cargas. No, no se actualizan, tío. Martín Mouzo. Coge con el virtual. Ya, hombre. Es que no quiero pillar el virtual, tío. Quiero hacer algo rapidito. Quiero hacer algo rapidito, tío. Porque tengo que preparar todavía el virtual también de esta noche. Gracias, Martín Mouzo. Hasta la misma. O acelera en vacío, tío, esto, ¿eh? ¿Cómo acelera esto, tío? Ojo, un remolque propio. También es verdad, tío. También tienes razón, Omar. Iba a ir a la empresa de allá arriba, pero es verdad, tío. Puedo cogerme aquí un remolque, tío. Espérate. Vamos a ver qué remolques tenemos. Gestor de remolques. Gestor de remolques, gestor de remolques, gestor de remolques. Y remolques, ¿dónde están, tío? Mi lista, aquí. Tenemos en seco, tenemos la caravana, un tauliner, otro y la cisterna alimenticia. Estas son pequeñitas, tío. Son chiquititos, tío. Y este que pone ND, no sé lo que será, tío. No le voy a dar para que no se me pete. Porque eso es porque no tengo cargado ahí. No sé qué llevar, tío. ¿Llevamos una cisterna de estas o qué? Vamos a trasladarlo. A Kirkenes. Aceptar. ¿Seguro que quieres trasladarlo? Sí. Va a ser muy cortita, ¿eh? La cisterna porque es pequeñita, ¿vale? Usar. Saca las sugerencias de Discord. El remolque ha sido seleccionado. Vale. A ver. Ya lo tengo ahí, tío. Queda súper raro, ¿vale? Pero bueno. Queda muy raro. Queda muy raro esto, tío. Qué gracioso, tío. Mira qué raro que queda, tú. Es que el camión es estocho, es potente, pero es bajito, ¿eh? Es bajito, tío. Hostia, qué raro que queda, tú.
Se ve, pero extraño, ¿no? Lo siguiente, tío. Vámonos. Ese de ahí adelante es de ganado vivo, ¿eh? Es el remolque más alto que hay. No volviste a jugar de ahí en la semana que no estuve por acá. No, no lo hemos vuelto a jugar, tío. Lo tenemos pendiente. ¿Sabes qué pasa, Bull? Que es que estamos restaurando muchas cosas. ¿Cómo se compra? El remolque diamante, ¿cómo se compra? ¿Diamante? ¿Cómo diamante, tío? ¿Diamante bandido? García Martín Mouzo. Adelante. De adelante, ese no se puede comprar, tío. Pero que yo sepa, ¿eh? Como no te lo compres de la workshop, aquí no te lo van a vender. Creo. Voy a cenar, luego hablamos. Venga, tío. Buen provecho. Hasta luego, tío. Luego te leo eso. Me voy a poner los espejos porque quiero saber por dónde pisa el remolque. García Martín, ¿vas a reenganchar este directo con el otro? No, que va, tío. Voy a cortar ahora. Antes de las 9 tengo que cortar. ¿Qué hora es? Nada, 20 minutos. A las 9 corto. Y luego a las 10 y media volvemos. Eso, tío, ¿qué dices? ¿En serio se puede hacer eso? Pero bueno, un pony mágico, tío, muchas gracias por ese pedazo de raid. Pero bueno, vamos con esa bocina, gente. Recién vi una chica que me gusta su contenido y cuando va a hacer algo coloca los Simpsons mientras se ducha. ¿Qué dices? ¡Qué bueno! Muchas gracias, bienvenidos a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, chicos, muchas gracias por todos los follows. Buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias por ese pedazo de raid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bajando a Kirkenes, estamos probando aquí un mod que hemos estado por Islandia y ahora vamos a bajar ahí a Kirkenes y vamos a hacer una pausa para ir a cenar y después esta noche tenemos ruta otra vez. Locura total, tío. Qué menos que daros la bienvenida, por Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Dónde venís? ¿Qué habéis estado haciendo? Contadme cositas. Vamos para allá, vamos allá. Ahí está. Este bicharraco aquí donde lo veis es un camión ruso. Tiene 1000 caballos. Lo he estado probando por Islandia, en la zona de la nieve, y no veas cómo va. Esto sube por todos los sitios. Vaya camionaco. ¿Y con qué estabais vosotros? ¿Qué andabais haciendo? Pues no. Es increíble, tío, que los camiones rusos, tío. Es la mentalidad rusa, es bestial, tío. También juego al Tarkov y es inmenso ese juego, tío. Bueno, vamos a entrar aquí a la mina, a ver si esto... La verdad es que se maniobra bastante cómodo, ¿eh? No sabría así decirte que incluso más cómodo que un camión americano. Y mira que son largos, ¿eh? Así que no deberíamos de tener ningún problema aquí para entrar. Vamos a mirar por el espejo. Vale, hemos pisado un poquito la hierba ahí, pero no pasa nada. No nos hemos enganchado, de momento no nos hemos enganchado. MR Bull 11.
El problema del americano es la trompa, jajaja. Es la trompa, es que no giran, ¿eh? Pues este gira bastante, bastante bien, tío. Bastante, bastante bien, ¿eh? Para todo lo larga que es la cabina. ¡Ah, en el F1! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! En unos test para la Pony League. Y poco más. ¡Hostia, qué bueno, tío! Me encanta a mí la F1. Yo corría también una liga, pero hace muchos años, antes de tener mi chiquillo. De hecho, el setup lo tuve que desmontar y todo, porque la habitación donde estaba montado se la quedaba para él, ¿no? Y era bebé. Y te estoy hablando del año 2009, cuando nació él. Desmonté todo el rollo este. Y he estado hasta ahora que ha empezado el COVID, que he vuelto a montar todo el pringlao. Muy bien, muy bien. La F1, tío. Me mola mucho a mí la F1. Yo corría en el R-Factor 2. En el R-Factor 1, perdón. Ali, ¿qué no has hecho en tu vida? Jajaja. ¿Qué no he hecho? Hombre, yo es que ya tengo una edad, tío. Tengo una edad y he aprovechado para hacer todo lo que he podido, tío, la verdad. La verdad, Mr. Bull, tío. Me ha apuntado un bombardeo, tío. ¿Y a qué proyecto más loco, sabes? Esto va bien, tío. Esto va muy bien, ¿eh? Además tiene un agarre. Tiene un agarre que es bestial, ¿eh? Es increíble. Y Jesús... Qué extraño es ver la ruta sola, jajaja. Ya, tío. ¿No habías bajado nunca a Kirkenes solo? Nosotros aquí hacíamos contrarrelojes antes y todo. En esta carretera. Un despachito, sí, claro. Bueno, la habitación más pequeñita que hay en la casa. Es muy chiquitita. La cabina de un Scania creo que es más grande que esta habitación, imagínate. No es broma, ¿eh? ¿Cuándo es el cumple de mi hijo? Mi hijo cumple en noviembre, Jesús. En noviembre, tío. José Sánchez 32. Del canal del Pony venía yo. Pero entonces llevas... ¿Ah, sí? Muy bien, José. ¿Llevas haciendo stream desde la pandemia? Sí, justo. 3 días después del encierro empecé a streamear. No conocía ni Twitch. O sea, conocía Twitch porque venía en un portátil que le habíamos regalado al chiquillo y no lo conocía. O sea, me metí ahí, me di de alta y empecé a seguir a un chico que hacía Escape from Tarkov y me gustó el juego. La raid la elegí. Y ya está. Ostras, José, muchas gracias. Qué atento, tío. Muchas gracias, enorme, tío. Vaya fenómeno. Muchas gracias, de verdad, tío. Detallazo. Muchas gracias, de verdad, tío. Oh. Hacéis unas cosas que me emocionáis, chavales. En serio, ¿eh? Sois la leche, tío. Y aquí estamos, pues eso, conociendo gente y jugando. 32. De nada y a ti. Qué grande, tío. 32 espectadores. No lo tengo monitorizado. Sé que hablamos porque lo tengo con el OBS directamente. Pero sí, puede ser. Estamos en 20 siempre. Yo creo que 20 más que 30. Pero bueno, ahí vamos. Bien, nos juntamos aquí muy buena gente. Nos reímos mucho, tío. Lo bueno es que tenemos un humor sano, ¿sabes? Aquí no... Como no hablamos de política, de fútbol ni historias, no nos metemos ninguno con ninguno. Venimos a pasarlo bien. Y los sábados, pues nos tomamos una cervecita. Si se tercia, ¿por qué no? ¿Por qué dices lo del chino? ¿Qué ha liado el chino ahora? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? Pero aquí está. Está vivo, está vivo. ¿Está vivo eso que es? Que me ha colado un clip por ahí, tío. ¿Estáis haciendo pruebas? Disculpen las molestias. Muy bien. Es que estamos reconfigurando, ¿sabes? Vox Now. Estamos reconfigurando toda la parte del Discord. Estamos haciendo ahí para que la gente se pueda crear sus propios canales temporales, por si quedan para hacer alguna ruta o para jugar a cualquier juego y tal. Y están trabajando en ello. Por eso están de pruebas. Por eso dicen que están de pruebas. Chinosa.
Ahora los clips que se comparten aquí aparecen en Discord automáticamente. Madre mía, a ver, me va a tener que hacer un super tutorial para hacer eso, porque es que sé que voy a tocar un botón y la voy a liar, chino, me da miedo tocar nada, ¿eh? vaya tela, tío, qué máquina. Muy buenas, Eco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ecofima. Tú no toques. No, yo no toco, lo prometo. Yo no toco nada. Haber estudiado XT. Bueno, oye, cada uno hasta donde pudo llegar. Joder, chino, tío. No vendes tanta caña. Hostia. Que ya has roto las bobinas antes. Sí, y no sé por qué. Una cosa rara ha pasado ahí, ¿eh? Oye. Que lo vamos. Ah, no se va el camión, tío. Este camión, quiero un camión de estos, tío. En el tracker SMP tienen que poner esto, tío. Esto lo tienen que poner, tío. Y más que te voy a dar eso de las bocinas a Taofeo. Taofeo. Qué casualidad, tío, que no han funcionado. Qué cosa más rara, tío. En serio, ¿eh? No ha funcionado, tío, con tu hosteo. Una cosa extrañísima, tío. Bocinas árabes. Ahora no puedo parar. Ahora cuando pare te doy bocinas. Te tocamos las bocinas. Ha pasado rato, debería ir todo bien. Vamos a ver. Dios mío, ¿cómo va este camión? Me estoy enamorando de verdad, ¿eh? Vamos a darle la bocina, va. Estoy seguro que eres tú el que haces que no vayan. ¿Funcionan las bocinas? A ver. ¿No van las bocinas, en serio? No me lo creo. ¿Qué estás tocando, chino? José Sánchez 30. ¿No van? No van. Chino San. Me estás troleando, no de. Me estás troleando tú a mí, cabroncete. ¿Qué estás haciendo, chino? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿cómo haces eso? El chino la rompe. ¿A que sí, Mr. Bull, tío? Me está troleando, tío. ¿Pero tú te crees que yo puedo tener un moderador así, tío? Pero bueno, ¿esto qué es, tío? Chino-san, me está muy coteando. Los MAD no podemos tocar el panel de creador Trilero XD. Sí, Trilero, dice. Yo hice Trilero, tío. El chino encuentra cada manera de liarla, jaja. ¿A que sí? Va, apúntasela. Exclamación Chino-san, tío. José Sánchez 32. Otra más, súmate otra. Algo atacado. Ha tocado algo, tío. Ha tocado algo, tío. No me lo quiere decir, ¿sabes? Ahí, exclamación Chino-san. La ha liado 22 veces. Ya lleva 22, ¿eh? Llevamos un contador. Otro mes que no cobra. Trilero, me dice Trilero encima, ¿sabes? Me vuelvo loco, tío. Ya me contarás cómo has hecho eso, tío. ¡23 veces! Es verdad, Mr. Bull, es que vaya tela de tío, ¿eh? He hecho una melonja, como Matías. Que no ha hecho nada. Es imposible, no, chino. Es imposible. Me las pagarás extra. Encima, ¿sabes? Encima, tío. Oye, por cierto, me has pintado el camión de rosa para hoy. Hoy tengo que ir con un camión rosa otra vez, tío. Esta noche. Sí, de rosa me han pintado el camión, tío.
Con la banderita del unicornio, tío. El rosa es demasiado bonito. Es demasiado bonito, eso digo yo, tío. No le basta. Fucsia chulo metalizado. Carnes, rosa chicle. ahí está, Mr. Bull, ahí está, tío. No le basta con las cartas, que además me la lía con las bocinas, tío. Esto ya es lo último, ¿eh? Ya me contarás luego cómo lo has hecho, tío, porque vamos, me acabo de quedar flipado, tío. Chinosa. Pues era una conversación corta, Exti. Será una conversación corta, dice. No me he vuelto loco, chavales, es que me voy porque quiero ir a cenar. Tengo que pisarle porque si no, no llego. MR Pudo. Estás todo temerario, jajaja. Ya, pero que no me he vuelto loco. Que me voy a cenar ahora mismo, tío. Chinosa. Pensaba que te estabas cagando. No. Me voy a cenar porque a las 10 y media tenemos otra vez la ruta, tío. Y tengo que preparar el expeditor y todo, tío. La siguiente curva, haz la recta y llegas. Sí, para abajo. Existe realmente y entra cantidad de camiones X. Sí, esta cantera además en la Segunda Guerra Mundial tuvo... Se te olvidó rascarle la espalda al paisano. ¡Ostras, es verdad, tío! No le hemos rascado la espalda, tío. Al buen hombre de arriba, tío. Es verdad. Madre mía, Eva, ¿te acuerdas cuántas veces hemos bajado aquí, eh? Bueno, pues hemos llegado, gente. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos hemos quedado en el camino? Ya ves. Además, de verdad. Bueno, pues hemos llegado. Me he quedado sin frenos justo ahora. Eso que pita es ese reloj de ahí, que es el aire del calderín. Se ha quedado sin frenos, tío. Menos mal. ¡Wow! Ostras, me gusta mucho cómo va el camión, ¿eh? Es una maravilla, es una maravilla. No se va nada. Va genial este camión, chavales. Esto lo tienen que poner, tío. Es bestial. Bueno, chicos, me voy a cenar esta noche. Os lo vuelvo a recordar. Tenemos esta ruta para esta noche a las 10 y media. Dentro de, efectivamente, una hora y media. Estamos en carretera. Vamos a estar por Islandia. Vamos a llevar un heavy cargo. Vamos a cruzar la isla por la parte volcánica, por el centro. Y por la carretera, la F-208, que es la que cruza los ríos, ¿vale? Que tiene los pasos bajo el agua. Así que si queréis, luego nos vemos. Venga, Morata, pues en una horita y media nos vemos, ¿vale? Vamos a recoger fuerzas. Es Alajaras con... Periférico tiene que cenar. José Sánchez. ¡Yay, Over! ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas. Periférico tiene que cenar, tíos. Me voy a llevarlo a cenar. Y luego nos vemos, ¿vale? Aquí tenemos después, venga, genial. José, pues ahora nos vemos, tío, en un ratito. No tardamos nada, ¿vale? Vamos a ver con quién os dejo. Que estoy haciendo algo por ahí. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida, Over? Oye, me voy a cenar, Over. Si quieres, dentro de una hora y media estoy por aquí otra vez, ¿vale? Si quieres, te pasas luego.